Alien Covenant. Vayamos al grano, no alarguemos esto más de lo necesario. Es una película increíble. Noten cómo hago énfasis en el increíble, y es que en verdad es fantástica. Miren, no les voy a mentir, los primeros 10 minutos de la película son muy silenciosos, diría yo. No hay música de fondo ni muchos diálogos, pero desde allí, pese a la falta de elementos, la película te atrapa. Quizás tenga algo que ver con la majestuosa actuación, porque vaya que es majestuosa, de Michael Fassbender. Hasta decir su nombre se siente chingón. Después de esos 10 minutos la película comienza bien, tiene un buen ritmo, un buen tono y cada vez va por más, más, más y más. Conforme pasan los minutos las cosas se ponen cada vez más buenas, más emocionantes, más chonchas. Al menos hasta la mitad de la película. Que si me lo preguntan a mí, la primera mitad de la película es de lo mejor que he visto. Lo cierto es que es una película que maneja muy bien, en serio que muy bien, diría yo que casi a la perfección, el suspenso. Claro, ya hablando de las escenas donde aparecen los aliens o los xenomorfos, que por cierto tienen un diseño espectacular, se ven increíbles. Las escenas donde aparecen estos xenomorfos en verdad son escenas muy tensas. Créanme que en serio que te estresas, tu corazón se altera más que cuando el taxista toma una ruta que desconoces. Y son súper explícitos en todo ese gore y toda esa sangre, en serio que te saca de onda. Hasta como que te dan cosa verlos, te dan ganas de cerrar los ojos, pero están tan bien hechos que pues los sigues viendo. Se agradece mucho que hagan escenas tan sangrientas de una forma tan impecable. Ahora, después de la primera mitad, ya cuando se plantea la trama y cuando ya se dieron a conocer los xenomorfos, la película toma otro ritmo, digamos que un poco más flojo, o al menos así lo sentí yo. Y es que te comienzan a plantear todo, suena lógico, después de todo es la precuela de Alien y es la secuela de Prometeo. Cabe aclarar que vi Prometeo, pero jamás he visto las películas antiguas de Alien. Creo que es lógico, después de todo tengo 16 años, pero bueno. El punto es que esa segunda mitad donde te plantean la historia está bien, pero claro que te da mucho más interés el conflicto de cómo escapar de los xenomorfos, cómo se enfrentan a ellos. En ese punto como que te da igual cómo se crearon y todo eso, pero claro que es algo que la película debería de incluir y está muy bien. Y el desenlace también se siente un poco flojo, pero sigue estando bien, sigue estando emocionante. Algo que me llamó la atención también fue que no se siente el protagonismo de los personajes. Digo, uno da por hecho quién es el protagonista de la cinta, pero lo cierto es que esto no se siente. Más bien son solo un grupo de personajes con más o menos todos el mismo peso y el mismo protagonismo. Y la verdad es que está bien, no tengo quejas sobre eso en realidad. Pero también esto mismo de que ningún personaje tenga un gran protagonismo hace que no formen ningún vínculo con los personajes, y aunque realmente no hace falta, sí provoca que te dé igual si viven o no. Es más, tú estás esperando a ver cómo los descuartizan, y si todos hubieran muerto, la verdad es que no te hubiera pesado. Es una película de 2 horas, y lo cierto es que no se siente pesada en ningún momento. Las cosas siempre están fluyendo y en ningún momento se estanca, así que al final incluso sientes que pudo haber durado más. A fin de cuentas es una película que te deja con ganas de más debido a 3 cosas. 1, la actuación de Michael Fassbender. 2, el diseño de los xenomorfos. Y 3, el suspenso muy bien logrado que le meten. Me atrevo a darle 4 estrellas a esta película. En fin, si ya viste la película dime qué opinas, y si no la has visto dime, ¿se te antoja? Antes de irme quiero pedir una disculpa si me escuchan un poco mormado, ando un poquito enfermo. Pero bueno, soy humano, a cualquiera le puede pasar. Pero bueno, no olvides suscribirte al canal, es muy importante que lo hagas. Activa las notificaciones, aquí abajo están mis redes sociales para que vayas y me sigas. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo, comentarlo, recomendarlo con tus amigos, darte una vuelta por el canal, ver los videos sugeridos. Y pues nada, yo soy Cacho. ¿Cachas o no cachas?